Hola, buenas, estamos en Aram, a ver si sale alguna partida interesante. Todas las partidas de hoy las he perdido. O sea que todo horriblemente mal hoy. En lo que se refiere a League of Legends. Ya me lo tomo a risa. ¿Qué tal un trago? Sí, no te quiero ver ni en pintura, pero... Dios, se ha acabado el último con Bardo. Y con Tristán igual. Hoy estoy jugando bastante, bastante mal, ¿eh? Temerán lo salvaje. Vamos a intentar Nidalee, venga. Ahí la pegaron. Así. Va a ser un poco raro, pero me da igual. De todas maneras, ya estoy probando por probar. En fin. De todas maneras, este va a ser un momento para aprender a jugar a Nidalee un poquito. Vamos a ver el tema de... El tema de habilidades como tigre, como el leopardo, lo que sea que se transforme, ¿de acuerdo? Lo otro lo tengo claro, la lanza, la trampa y la curación, ¿de acuerdo? Lo que tengo que aprenderme son las de leopardo. El problema es que yo tengo la actitud siempre de vamos a tirar torres, vamos a avanzar, pero con Nidalee para poder limpiar la oleada no es tan buena, porque tiene la puta lanza, sí, pero no, tampoco mucho más, la trampa no me sirve, la curación no sirve para limpiar la línea. Tengo que ver qué es lo que hay en el conjunto de leopardo. Vamos a cazar, venga. ¡Saludos! Capítulo perdido. Desenterraré más de eso. Diviértete luchando en el puente. Queda pasivada a lanzarse, pero como no me la conozco.
que irme curando yo. Voy a darle a la RW, tío. Bueno, 6 asistencias, 6 de 6. Está bien, para empezar. Ese día de Nidalee. Bueno, tío inteligente, o sea, he venido por mí porque tengo racha. A ver, hacia adelante, 124. Para ejecutar, por... Vamos bien, ¿eh?
acabo de flipar yo, ¿eh? Pero bueno, Vayne se pone a tiro. Vale. Me sorprende porque estoy jugando realmente bien para un campeón que no sé usar. La cuestión es probar, digo, controlar la forma de pantera. Ya veo 1.25, ¿eh? Tengo apenas daño, eso es lo malo.
Ya iba a la dimensión. Vale, iros preparando. Prácticamente la partida ya está terminada. No hay 2.33. Con eso deberían dar una S, ¿de acuerdo? Vamos a intentarlo. Salir. Y si con eso no me dais una S, me cago en vuestro. Venga, Tete, tío. Mira, Gatete. O sea, esta partida realmente sí la he jugado bien con Nidalee, menos mal. Dame una puñeta en la caja, Yana. Tu honor, para ti. ¡Bien! Algo tenía que salir bien hoy. Una S plus, venga, ok. Con un personaje que tengo a nivel 1. ¿De acuerdo? Un personaje que tengo a nivel 1 de maestría. Que he jugado... Esta será la tercera partida, seguramente. Ok. Pero pega bastante la cabrona, eh. Bastante a la cabrona, eso que no sé usarla. Vale, pues vamos a abrir la caja, ¿no? Hoja de ruta de campeones. Mordekaiser es un asesino y un guerrero letal. Estos son los campeones de televisión de 2019. Lo voy a leer porque yo estoy esperando al nuevo support, que es de utilidad, con Monami, no sé cuánto. Pero me da la impresión de que se va a retrasar bastante. No vamos a entrar en detalles. No vamos a entrar en detalles sobre la 916 de apoyo, puesto que ya hablamos de ella, última hoja de ruta. Y no queda mucho para su lanzamiento. ¿Será que no me lo creo? Otro cofre. Guardian Pingu. ¿Es permanente o es. Lo puedo desmontar? Déjame que lo desmonte. Sí, perfecto. Venga. Desencantado. A tomar por saco. Otra caja. Abrimos. Fizz Pescador. ¿Sabes qué voy a hacer con Fizz Pescador? A ver por culo. El vending pintura, colega. Vale, 713. No me llevo nada en esta caja. Bueno, esencias. Pillamos ya Jinx Mafiosa. Varus Estrella Oscura. Tiene otras papeletas para irse, ¿eh? Para irse al pozo. Vamos a pillar Jinx, ya. Mejorar. Perfecto, ya tenemos una skin de Jinx. Jinx mafiosa. Me he quedado sin esencias. El siguiente me gustaría que fuese Sako, aunque realmente no creo que lo vaya a jugar, salvo Naran, pero... Porque una skin de Sako medianamente chula, aunque este año debería salir alguna, ¿de acuerdo? Vale, adquisiciones recientes. Adquisiciones recientes, solo me sale esa. Un poco raro.
Bueno, está bien. Vale, os voy a poner esto un momentito para que veáis hoja de ruta de campeones. Esto, F11. Capturar pantalla. Alio. Vale. ¿Se ve? Sí, se ve. Vamos a entrar en detalle sobre la hechicera de apoyo, puesto que hablamos de ella en la última hoja de ruta, sino que hay mucho para su lanzamiento. En principio no hay nada. Ha salido esta imagen. Y se supone que va a ser esta. Y como dicen algunos, que puede que tenga orejitas de gato. Si es una gatita, me encanta. Voy a jugarla. En normales, en ranked no. Cambio paradigma. Allá por el 2007, nuestro equipo de campeón de actualización de campeones se unieron una fuerza en el NACA. En 2018 lanzamos más actualizaciones que campeones nuevos. Vale. Lanzamos menos campeones que antes. Kai'Sa, Pyke y Neko. Nico. Pyke os lo podíais haber ahorrado porque es una puta mierda. Después de actualización de Mordekaiser este año, ya no quedan campeones tan desfasados que necesitan actualizaciones como las de Urgot, Nuno o Swain. Deben siendo el futuro inmediato, vamos a entrar en lanzar nuevos campeones otra vez. Ya hay bastantes campeones, ya hay demasiados campeones. Aún hay muchos campeones que mejorar, sí. ¿Qué campeón creéis que necesitáis más una actualización? Habrá una votación oficial dentro de poco. La actualización de Mordekaiser está bastante avanzada, así que vamos a contaros un poco más sobre lo que tenemos planeado para nuestro dios del metal. Esto hizo Manute un directo hablando y no dijo nada de esto. Me podía haber pasado directamente aquí un podía haber pasado el enlace a esto y ya está. Hemos cambiado y reemplazado todas las habilidades de su kit, pero siempre de vista su estilo de juego tiene que encajar con su rol de coloso de vida. Eso lo dijeron hace tiempo. Uno de mayores cambios es su definitiva. Queríamos cambiarla para algo que infundiera terror y respeto de verdad en el corazón de los enemigos. Decían que iba a ser, dijo Manute, que iba a estar enfocada en el terror. Pero eso ya lo pone aquí. Vale. Emerge una nueva civilización. Hablamos sobre el nuevo campeón que tenemos pensado lanzar. Sería un asesino de daño habilidad. Diseñado para jugar son caídas en solitario y pasando horas. Sí, hay muy pocos campeones de este estilo y sabemos que hay muchos que les encanta jugar con ellos. El Casadín. Es un asesino. Decirle así. Te burstea, te revienta. La llegada de este campeón hará perder a las junglas de la Tierra y descubrir la existencia de una facción totalmente nueva, una que ha vencido oculta al resto del mundo. Este asesino tiene poder que dan capacidad de usar su entorno de formas ingeniosas e innovadoras. Alejado de las paredes y recordado profundo de la jungla, no hay lugar seguro, hombre. Un poco raro. Panteón junto con Mordekaiser, el último de los campeones patosos, es decir, que a nivel visual ha envejecido regular. Vamos a utilizar su aspecto visual completamente y además queremos que tenga una apariencia más propia del mundo de Runaterra. Parece un espartano, no alguien de Runaterra, en realidad. Dios es humano y como un solo hombre desafía el poder divino. No queremos reinventar por completo su kit, sino modernizarlo. Podemos preservar la naturaleza agresiva y confiada de su estilo de juego, pero también darle más opciones y enriquecer sus sistemas. Queremos reforzar su vínculo con los soplitas, así que vamos a hacer que su escudo sea una parte más integral de su kit. Lo de los soplitas es que a ti te tu escudo te cubría una parte y la otra parte del escudo cubría el compañero. Y tu flanco izquierdo te lo cubría el compañero. Pero él va solo, así que eso de los soplitas realmente no tiene mucho sentido. A menos que vaya a tener vaya a invocar compañeros y vaya a avanzar, yo qué sé, no lo sé. Aparte de todas estas novedades importantes, me han planeado un tirador muy poco convencional a finales de año. ¿Tú sabes lo que sería? Bueno, ya no, porque ya salió Nico. Nico parece que utiliza un tirachinas. Un tirador con un tirachinas o algo así. De tomar este disparo es un poco raro. ¿Qué dispara? Tirador poco convencional. ¿Qué dispara luz? ¿Como las armas de Lucian o cómo va el tema? Porque es lo que parece. Parece una bala de luz empujando la oscuridad. No lo sé, ya veremos. Bueno, pues eso es todo, cajita. Voy a quitar la pantalla, captura de pantalla, un momentito. A ver, esto fuera. Y tengo que seguir jugando normales esta semana porque todavía tengo otra caja y entre el día tengo otra caja y se me están acumulando. Pero por pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ahora mismo Nidalee es la campeona, o campeón en general, el personaje en general, que tiene caja,
teniendo el nivel más bajo de maestría. Pero lo sabrá. No, maestro allí no creo. Malzahar, por ejemplo. Vainefia, ¿dónde la tengo? Calista no la tengo todavía. Calista no la tengo ni comprada, creo. No, sí, la tengo comprada. Aurelion no lo tengo. Tahm Kench. Blitzcrank. Aquí hay mucho todavía. Queda muchísimo por delante, muchas cajas por abrir y ya veremos al final. Al final de la serie me gustaría hacer un recuento de todas las skins y todo lo que he sacado, nada más que con jugar partidas. Con jugar partidas con 50 y tantos personajes distintos. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.